un segundo más. Oh. Buenos días, mis leoncitos y leoncitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy genial porque ustedes entraron a ver este video. Que Diosito me los bendiga siempre. Y ahora les cuento que quiero que ustedes conozcan un poco más de la vida de Stephanie, la leoncita. Quiero que vean qué es lo que yo hago todo, bueno, casi todos los días. Desde que me suena esa alarma que yo digo, ay, un minutito más, hasta que me acuesto de nuevo. Entonces, ahorita les estoy tratando de resumir lo más breve posible lo que yo hago. También, luego que me alisto, estoy esperando que se me seque el cabellito, mire. Vamos a arreglar esa cama, porque Stephanie no la deja así. Venga, ayúdame a arreglarla, a estirarla. Y pues ya estoy lista para ir al trabajo con toda la actitud. Vamos a ir a preparar mi desayuno. Van a ver lo que a veces, no siempre, a veces es mi desayuno. Vamos a preparar mi almuerzo. Y vamos a poner agüita. Y ustedes me van a ayudar. Pero ahorita vamos a estirar la cama. Okidoki. Ya quedó. Me gusta siempre hacer esto doble, porque así cuando vengo me meto. Tengo dos almohadas. Las acomodamos. Y esta pequeña. Y ya quedó, chicos. Ya quedó lista la cama. Miren. Ahí está. Y pues ya amaneció, chicos. ¿Quieren que les enseñe el solecito? Miren, ya salió el sol y estaba oscuro cuando me levanté. Estoy parada en la cama. ¡Hola! Bueno, vamos a preparar mi desayuno porque se me hace tarde. Bueno, estaba emocionada yo aquí y no recordaba algo. Le vamos a llamar a Oscar. Llamando para darle los buenos días. Ustedes calladitos. Hey. Hello. Hola, buenos días. Levántese, Aragán. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, ya sonaba mi alarma. Pero si ya son las 7:38, ya es tarde. Sí. Gracias. ¿Y cómo amaneció? Bien. Bien. Sí. Qué bueno. Ya se levantó. Sí, ya me levanté, ya me alisté. Ahorita voy a preparar el licuado. Sí. Sí. Qué chido. Sí, ¿verdad? Va.
Entonces ahí nos vemos más tarde. Me va a llevar a la escuela, ¿verdad? Sí. Me voy a llevar. ¿Por qué no me llevaría? No, pues sí, pregunto. Ok. Va, entonces. Nos vemos más tarde. Ok, baby. No. Ok. Pasa el lindo día. Igualmente, mi amor. Igual, bye. Chao, te quiero. Quiero, baby. Bye. Todavía está durmiendo ese pobre prójimo. Lo que pasa es que él entra a las 9 de la mañana. Entonces, pues, yo tengo que entrar más temprano. Pero ya corramos porque se me hace tarde. Vamos. Pero, bueno, mientras tanto, me voy a llevar mi botellita porque esa es la que llevo al trabajo. Vamos. Mientras yo voy tomando mi batido, comienzo a hacer mi almuerzo. Así que mientras yo voy. Rica la fresa. Mientras yo voy tomando mi desayuno, porque es mi desayuno, voy a ir cortando lo que son los vegetales, la lechuga, para hacer una ensalada. Bueno, chicos, por aquí llevo una frutita, la manzana que sobró, la ensalada, un juguito, el agua. Y es todo, porque acuérdense, vamos a trabajar, no a comer, así que ya está preparado mi lunch. Y voy a terminar de limpiar ese desastre que hice. Y luego terminar de peinarme, ponerme los zapatos y nos vamos. Y creo que estamos listos. Me recogen a las 8:15. Ya, faltan 15 minutos. Les voy a contar algo. Yo casi que siempre me hago un moño. Por eso es que las puntas se maltratan, ¿no? Pero ahora, como ustedes me van a acompañar al trabajo, he decidido peinarme. Así que me estoy haciendo mis trencitas. Llegó la hora de comenzar el día trabajando. ¡Vámonos! Adiós, casita. Adiós, camita. Ya vamos bajando las gradas. Y pues, ¿qué les digo? Esto es lo que hago. Es bueno, al menos al comienzo del día. Ahorita me espera un largo, largo día y espero que ustedes me acompañen para que conozcan qué es lo que hago, quién soy yo y todo. Qué es lo que hago en Estados Unidos, en este país, cómo me gano el dinero y todo eso. Ya me están esperando. Ok, chicos, ya estamos en el carro y vamos camino al trabajo. No les voy a mostrar tal vez lo del trabajo porque ustedes ya lo conocen. Yo trabajo en limpieza de casas. Y pues, pero hagan en cuenta de que ahorita voy al trabajo, bueno, a trabajar, ¿no? Y así es como paso muchas horas, como 8 horas trabajando. Y pues, luego a la casa y luego vamos a seguir con el video. Pero bueno. Chicos, bendito Dios, ya terminé mi jornada de trabajo. Ya nos vamos a ir para la casita. Y miren, no sé si alcanzan a ver, voy llenísima de pelos porque hoy tocó un trabajo súper intenso. Y bueno, ya nos vamos. Muy bien, mis chicos hermosos. Precioso, ya estoy en la casa y ya me estoy alistando porque tengo que ir a la escuela. Me di un baño de medio cuerpo.
Y ya me puse la ropa, mi vestuario. Y es un día muy importante, ¿saben por qué? Porque hoy voy a hacer el examen en la escuela para pasar al siguiente nivel. Así que estoy contenta. Y pues aquí les voy resumiendo poco a poco lo que hago todos los días. Y he tratado de hacerlo más espontánea para que el video no me salga largo, porque quiero que sea un solo video, chicos, porque no quiero que se pierdan ninguna parte. Así que vean todo el video. Ahorita me estoy alistando súper rápido. No he cenado, pero creo que voy a comer nada más una frutita y me voy a ir para la escuela. Y es todo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Oscar me va a venir a recoger. Como escucharon en la mañana, dijo que sí me podía recoger. Entonces, me voy a alistar rapidito porque ya casi me tengo que ir. Y tal vez puedo grabar un poquito allá. Tal vez, no les prometo nada porque me da pena incomodar a mis compañeros. Así que, aquí estoy, arreglándome. Hello. Hello, ¿qué hace? No, aquí esperando a usted. Ya estoy lista, si quiere puede venir por mí. Ok, ya voy. Ok, pero necesito que me lleve a una tienda. Ah, ¿sí? Uh-huh, necesito comprar algo. Ok, ya voy. Ok. Vale, ok, chao. ¿Sabe por qué le dije así? Porque necesito ir a comprar unas rosas. La maestra que me da clases, valga la redundancia, hoy es el último día que va a la escuela y se va a otra escuela. Entonces ahí con los compañeros, un compañero le va a preparar un pastelito y pues yo quiero tener un detalle lindo con ella. Creo que es una gran persona. No sé si voy a ver este video. Ella hace tiempo me dijo que le enviara el link de mi canal, que me iba a seguir. No sé, pero si lo está viendo, es una gran persona, magnífica persona, gran ser humano. Ella es de México, por cierto. Y primeramente Dios, le va a ir bien en esa escuela, en otra. Y va a ser una gran, pero gran maestra. Porque ella sí tiene ese don de enseñar, en serio. Así que voy a ir a comprar unas rositas para ella porque se lo merece. Miren, 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 miren a este cómo me lleva. Sí. Bien abrazada. Sí. Me extrañó. Sí, lo extrañé. ¿Dónde andaba? Trabajando. ¿Por qué trabajo mucho hoy? No, porque hay mucho trabajo. Trabajo mucho, la verdad es que no. Va, entonces vamos a ir a comprar unas florecitas ahí, como les dije. A ver qué encontramos. Ok. Ahí, aquí vamos. ¿Para mí? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Para usted, mi bella dama. Ay. No, pues, espero y le guste. A ver qué dice, se va a sorprender. Y le compramos una tarjetita muy bonita. ¿Quiere leerla? Sí. La leemos ahí en el carro. Bueno, lean la carta, ¿qué dice? Dice... Goodbye, porque ella se va para otra escuela. Goodbye. Goodbye. Adiós. Adiós. Pelusa, nariz. Okay. ¿La lea? Sí, please. Okay. ¿En inglés? En inglés y luego en Spanish. So, this is goodbye, but it's also please keep in touch. Mm-hmm. Come back anytime and don't be a stranger. Mm-hmm. Sí, eso es lo que dice. ¿Ya? Ya, eso es todo. Ah, sí, yo esperaba más. Es que usted sí se le escucha bonito cuando habla inglés. Él me escucha bonito usted. Uh-huh. Hey, how are you? Very good. Dice, entonces, este es un adiós. Uh-huh. Pero también es... Déjame leer otra vez. Este es conductor. Okay. Uh-huh. También es un mantente en contacto. Ajá, para que nos llame. Regresa a cualquier momento, uh-huh, o cualquier día y no seas un extraño. Exacto. Entonces, tiene que regresar. Tiene que regresar. Y aquí todos los alumnos le vamos a escribir, ajá, unas letras. Bueno, el que quiera, ¿no? Un pequeño mensaje. De... Ajá. De gracias, teacher. Thank you so much. Y así.
Mis leoncitos, ya nos encontramos en la escuela, estamos esperando a la maestra que entre y le demos la sorpresa. Le pondré la carita borrosita porque no quiero que se moleste conmigo por salir en el video. Y al igual que mis compañeros, sí, les pondré borrosita la carita. Espero no se molesten porque igual yo no quiero aprovecharme de ninguno de mis compañeros ni de mi maestra. Pero también quiero que ustedes conozcan un poquito de cómo nos llevamos. Te apuesto que va a entrar alguien en la misma vida. Ajá. ¿Será que le dije al mami? ¿Qué no pasa con nosotros? ¿Jaime? No. Brandon. ¿Están imprimiendo los exámenes o algo así? Ah, cuando prenda el monitor y el muñequito. ¡Teacher! ¡Surprise! Nadie le dijo surprise. Bien. Surprise, teacher. Todos hemos organizado algo sencillo para vos. Muchas gracias. Aún así tienen examen. Oh, no. Todos risa, 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 pero no nos perdonó el examen. Ni modo, pues así es la vida, hay que seguir. En ese momento yo estaba súper nerviosa porque era mi examen después de, hace mucho tiempo que no hacía algo así, y mucho menos de inglés. Tenía que recordar todo lo que habíamos visto por durante casi 2 meses y medio. Y gracias a Dios, antes ya había hecho un examen oral y les cuento que me saqué un 100. Pero en la gramática y así, siento que me cuesta bastante. Pero ahí estamos haciendo el esfuerzo, dándolo todo para seguir aprendiendo cosas nuevas. Y pues si ustedes tienen la oportunidad de aprender inglés, ya sea por medio de algún canal de YouTube, alguna aplicación, pues los animo a que lo hagan porque es muy, muy importante, ya esté en Estados Unidos o en algún país donde se habla inglés, o también en su propio país, ya que ahora los países se están volviendo muy turísticos. Chicos, así prácticamente son mis rutinas, nuevamente con la pijama, a dormir, a descansar, y me salté tal vez algunos pasitos, algunos detallitos por ahí, pero era para no hacer largo el video. Y este video era con la intención de que ustedes me conozcan un poco más, que conozcan cómo es mi vida aquí, que hay días que yo me siento súper estresada, hay días que digo, sí, hoy es un gran día para echarle ganas a la vida, hay días que digo, no, es muy difícil ser una persona adulta. Y pues hay días que no me importa nada y andamos bailando. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que muchas personas se van a identificar conmigo y me van a decir si se puede, lo vas a lograr. Y esa es la meta, lograrlo. Los quiero mucho. Y si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Dios te va a bendecir. ¿Y qué les puedo decir? Aquí vamos a estar por cualquier cosa, alguna sugerencia que me quieran dar. Yo los acepto con mucho gusto. Bueno, chicos, feliz noche, mis leoncitos. Bueno, para mí feliz noche, pero bueno. Pórtense bien, que nada les cuesta. Besos. A descansar. Y a poner la alarma para mañana. Volver a la rutina.